Muy buenas, gente, y sean bienvenidos a Railsun Road Online. Y aquí estamos, chicos, y estoy esperando a que vengan nuestros amigos Gallegol y Archival, aunque Archival ha comentado que igual hoy no podía, así que. Pero bueno, a ver si hay suerte y se puede pasar por aquí. Como veis, aquí los cantones pues no existen. Este es el tren de Archival, el de Gallegol, y ahí adelante está el mío. Bueno, hemos tenido que reformar, ¿vale? Todo el trazado. Bueno, ignorar esto, que esto también habrá que eliminarlo. Todo el trazado que va desde aquí hasta la mina de carbón, ¿vale? Perdón, de hierro, la mina de hierro. Porque, bueno, pues estaba pensada para la Betsy, pero con la nueva beta, ¿vale? Con las físicas y demás, pues telita, ¿vale? Hemos reformado las vías, hemos probado con la locomotora, ¿vale? Solo hemos ido con locomotora, ¿vale? Así que entiendo, espero y deseo que funcione correctamente con los vagones, que haya alguna curva que me preocupa un poquito bastante, ¿vale, chicos? Pero bueno, esperemos, esperemos que todo vaya en orden. Así que nada, vamos a ir esperando a los compis y en cuanto estén, volvemos. Venga, hasta ahora, amigos. Podemos marchar. Ok. Pues nos vamos. A ver cómo ha quedado la vía. Yo... En principio ha Vale. quedado bastante mejor, ¿eh? Ya no debería de... ya te digo, quitando la primera curva y la última curva, que esa sí que habrá que tomarlas un pelín más despacio, el resto de la línea está bastante bien. Ya. Y luego la pendiente es entre el 3 y el 4%, con lo cual en teoría cualquier locomotora debería de poder pasar sin mayor problema. En teoría. Sí, en teoría. Yo iré a un 39% de potencia. Lo que pasa, luego la tuya no sé cómo responderá ese 39. Que depende ahora mogollón del peso de No, los vagones, de los vagones que lleves. Igual a ti un 39 es demasiado poco. bueno, con un 49 por lo menos yo voy bien. Ya te digo, la curva que es justo la que está encima del río, si ves que vas muy rápido, reduce un poquitín. No debería haber problema, pero... Es más, yo haciendo la prueba con solo la locomotora la pasé un poquitín Foyowski. Pero claro, como ya arrastramos vagones, Sí. en Bueno, teoría voy a no se aumentar un deberían ni poquito la velocidad. desenganchar, pero... Sí. Vale, ya te veo Bueno, ahí a ver, atrás. voy. Ah, de ahí ya te veo que vas por. Vale, veo la curva. No, la curva es la que estoy pasando yo. No, esas son Ah. muy suaves. Esta es algo más cerrada, pero nada que ver con cómo estaba antes. Ya. Y luego el resto de la línea en principio se pasa sin mayor complicación. Ya. A ver, veamos esta. Vale, pasa. Pasa. A ver, de todos modos, como voy un pelín lento, en ¿Vas algo teoría no más debería rápido tener que yo? mayores ¿Me vas a problemas. cazar? Ah. Bueno, no te preocupes, que si te alcanzo, freno. Sí, la verdad. Ah, bueno, claro, llevas vagones de vacío, con lo cual tienes menos. Llevo. Yo creo que la bajada que la vamos a hacer, digamos ya el viernes, va a ser la jodida. Sí, la bajada hay que controlarla mucho. Sobre todo tú, porque vas a ir cargado. Nosotros vamos a ir Sí, por más de eso. vacío. Claro, el tema es que Archibald no va a estar esperando, pues, porque, o sea, nosotros vamos a ser los únicos que vamos a subir, pues. No sé si no, ya ponía que igual hoy no podía. Pero bueno. Si no, pues Tenemos por el eso, que por suba eso, el por la. viernes y ya está, no hay mayor problema. Vale, a ver. Ya esto es totalmente diferente, ¿eh? De cómo estaba antes.
Pues también tiene chicha la Coquemogul, ¿eh? A ver, sí, la bajada, igual, esa va a ser igual buena. con... La bajada, a ver qué tal frena. Sí, porque... Sí, yo creo que la bajada va a ser... Va a ser lo complicado, yo creo... Bueno, también depende, no sé sé... si... No sé la No carga... sé si será por aquí... Es que Bueno, depende espérate. también la carga... Claro, depende de lo que le estamos llevando... Te cargará más o menos hierro. Pero claro, el hierro pesa un huevo. Como cargues los dos o tres vagones que llevas de hierro, vas a flipar. No sé si le dará al tren. A la mina, con todo lo que estamos llevando. Es que tampoco hemos llevado mucha carga de hierro. Solo, vamos, de las maderas estas. Claro, yo soy un putadón. Sí. Pero bueno. Al final hay que alimentar todas las industrias, porque si no, vamos a tirar las líneas y no hay nada que transportar. En fin, de todos modos, bueno, me parece que para crear el hierro falta que Archibald traiga algo más, si no estoy mal. No, lo que llevo yo es lo que se necesita para hacer el hierro. Las planchas Vaya, y las vigas. Ten cuidado que me vas a dar. Te tengo que enfrentar porque o si no nos vamos a topar. Ten en cuenta que llevo cargado. Voy a meter un poquito los frenos. Y eso que veía un 48%, ¿eh? Sí, calenta un poquito los frenos. Y voy a dejar. Bájale si quieres tú un poquito. Sí. Ya. Y ahí va un poco más lento para. Para tener más separaciones, que si no. Vamos a flipar. Sí. Vale, esta es la otra curva que digo. Esta de aquí, creo que era. Sí. Que es igual de cerrada que la del otro lado. Yo voy a reducir un pelín. Es igual de cerrada, con lo cual en principio no debería haber mayor problema, pero mejor no arriesgarse. Y es justo antes de esto. Ya ves que es cerradilla, pero pasa bien. Sí, bueno, esta yo creo que va a pasar bien esta, a ver. Veamos. En teoría sí, porque debería de pasar bien. Tu locomotora también, ¿eh? Sí, porque o sea... Sí, ya te digo, es tan tan cerrada, más o menos, como la del puente, del río. O sea que no debería haber mayor problema. Oye, parece que hay un bug. Me estoy dando cuenta ahora que cuando cargué allá abajo venía con 1000 y pico de agua. Ahora estoy con 2000 y tanto y está subiendo. Ah, bueno, puede ser, igual es que no estaba... Porque el tender, una cosa es lo que el agua que tenga el tender y otra cosa es lo que tenga el agua que tenga la locomotora. Igual te está transfiriendo agua del tender a la locomotora. Ya me parecía raro que te hubieses gastado todo el agua. No, puede ser eso. Sí, al final están independizadas. En tu caso, yo como lo tengo todo junto, no me influye, pero las que tienen tender, sí. Llevo. A ver. Vale, yo ya estoy llegando a la explanada. Así que tú espérate en el puente. Porque yo luego tendré que retroceder para dejarte a ti paso. Para que tú cargues. Aunque no sé yo. Ya, el primer cruce que vea, me paro. No, en principio, mucho antes del primer cruce. Porque claro, yo tengo que Ahora, dar marcha espérate, atrás. Ya veo la mina, así que voy a frenar aquí en esta historia, si no. A ver. Claro, no hay carga, no tiene nada la mina de hierro. Con esto poco se va a cargar. Sí, espérate. Espérate que me está jodiendo. Uja. Bueno. Me metí un pelín porque se olvidó colocar los frenos. Pero en fin, bueno. Nah, no te preocupes. Lo voy a dejar ahí nomás. No, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí y bueno. Después. No tengas que pasar.
Bueno, igual no hace falta, ¿eh? Porque la vía tiene todavía un poco de margen. Ostras, que me pasó. Otras. Tiene un pequeño margen todavía la vía. Acabo, hasta aquí llegaron. Hasta esta. Hasta esta. Todavía no tienen hecha la curva. Ni la forma de volver, ni nada. También lo que podríamos hacer es. Es hacer la curva y. Aprovechando que estamos a cabo. Sí. Habrá que hacer, porque si no. Sí, y también yo diría. También para aprovechar, porque esto hasta que se cargue. Va a demorar harto. Mira, ahí estoy viendo que hay 6 de hierro. Hay 6 de 200, ahora hay 8. Y así va subiendo. Sí, los vagones esos creo que piden solo. Permiten hasta 10. Ah, claro, entonces con 20. Tú tienes 2, ¿no? 2 o 3 tienes. Sí, 2. Entonces 20. Dos. No, no vas a llenar más. Ya no se hace más hierro. Faltan tablas de madera. Bueno, que bueno, Nacho. Voy a llenar casi un vagón entero, casi. Creo que he hecho para cargar, creo. Espera, yo voy a tirar la locomotora para adelante. Para dejarte por lo menos hueco. En teoría sí deberías de entrar, pero bueno, pues acaso. Sí. Voy a meterme. A ver. Y esto quiere moverse. A ver, vamos vale, a en principio con el lentos. Hueco que te he dado, deberías de tener. Sí. Y aquí va a estar lo bueno. Adivinar si estoy bien posicionado. Ya, eso es un poco o sea, más igual coñazo. Tengo los vagones por ahí atrás. A ver, yo iría metiendo freno por aquí. A ver. Si se para bien. A ver. No. Un poco más adelante. A ver, yo te diría. A ver. Ahí, frena. Frena. Uy, me pasé un poco. A ver, veamos. Quedé. Uy, justo en el medio. Justo en el medio. Justo en el medio de los dos vagones. A ver, así que voy a tener que retroceder un poco. Ahí. Vale, pues voy extendiendo un poco las vías. A ver si pega el soplón para atrás. Para atrás, freno. Y por ahí debería estar. Sí, ahí está bien. Pues en teoría. Bajo este y bajo este otro ahí para que carguen. Dos, uno y se acabó. Subimos. La curva es un pelín cerrada, pero claro. No hay mucha margen para hacer aquí. Y bueno, vagón cargado. Ya lo has cargado. Sí. Lo que no sé es qué transportaba Archival. Si vigas o las otras. Si transportaba las otras, ni tan mal. Podrías cargar más. Perdón, si transportaba las planchas, podrías llevar más. Pero no sé lo que transportaba, la verdad. Creo que voy a dejar el freno puesto porque no creo que bajemos. O sea.
que la idea es bajar de frente, porque si veo que bajo desde atrás, que si bajo en retroceso no va a funcionar. Hombre, lo suyo sería eso, bajar de frente. Por si no vas a tener un arrastre muy bestia. Sí, pues por eso. Por eso, entonces prefiero que hagamos la curva. O no sé, que tú te quedes haciendo la curva y tal vez bajamos después, o no sé qué sé yo, el viernes bajamos. Entonces, a ver. A ver, Muy déjame bien. ir viendo por aquí. Ah. Ah, lo ves desde aquí lo que estás haciendo, wow. Vale, así queda mejor, creo. Vale, a ver. Que venga por aquí la vía. Que venga por aquí, por ejemplo. El problema, ¿cómo conectamos aquí? Vale, igual Podríamos. mejor que sea esta tercera. Vale, a hacer. Ah, vale, tienes para la recta. A ver, bueno, la curva no es mala, así que nos puede valer. Y está hacia acá. Ahí. Y ahora esto. Si por ejemplo esto fuera vale, podemos hacer entonces así. A ver. Vale, yo creo que así. Ostras, esto está más alto. Uy. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, está más alto. ¿Qué se va a hacer? Epa, a ver, talar arbolitos. Fuera, fuera. Ya que estamos, este lo dejamos por aquí. No sé yo si me pasa con el radio de la curva, pero bueno. A ver. Yo creo que. Te diría qué pasa. Te diría qué pasa, no sea. No me ha gustado, Ahora pero también ahora, como. ahora miraré, a ver. Yo creo que sí, pero por si acaso, que nunca cuesta Sí, nada. claro que esa que tienes allá atrás, la que hiciste detrás tuyo, la veo muy cerrada.
¿Cuál? La que, justamente la, esa curva que estás, está aquí, Sí, pero es que la veo no como... hay mucho Ah. margen para hacer. Ahora la probaré, a ver. Claro. Posiblemente sí, Sí. esté bastante cerrada, pero es que, a ver, mira, igual puedo hacer una cosa y nos evitamos terminar esta curva de mala manera. Y es poner esto así, que venga por aquí. Así. Y esto, entonces, demolemos. Y si venimos por aquí. Igual podemos dejarla mucho mejor. Así creo que está mejor. Y nos evitamos el último tramo de la curva. Vale, árboles no hay ninguno. Vale, pues voy a probarla, a ver si hay potra. Vale, el cambio de Ya. agujas está bien. Ya. Tal vez el cambio de hojas y para que pases. En principio está bien. Voy a En pasar principio. a un 27%. No voy a ir muy rápido Ya, a para hacer la ver. prueba. Bueno, 27% de vacío es demasiado. A ver, un 20. A ver. Uf, creo que es muy Y rápido. pasa. No. No, es demasiado bruta. Uf. Casi vuelca la locomotora. Ostras, le está empujando el vagón ese. Workout. Flatcar. Jeje. Poquito investe. Ostras. Un Se te ha olvidado lo del. Se te ha olvidado lo de la física, po. Perdón, se te ha olvidado que. No, Cago. se me había olvidado de que encima de los cambios de aguja no deja colocar un vagón. Vale. Ah, mira, va viniendo para acá. Vale. Vale. Voy a poner aquí el freno Magdaleno. Vale. Vale, y Luego paso uy, a por se esos va. vagones. Iré marcha atrás. Vale, esto hay que retocar. Vale, tú ya has cargado lo tuyo, ¿no? Cámbiate si quieres de vía. Para dejarme esa libre. Así retiro yo mis vagones. Y luego das tú la vuelta. Cámbiate a la secundaria, que tiene acceso a esta también. Ah, Bien. ya. Ahora te tira para A ver, atrás espera, y te déjame cambio yo. ver que esté todo bien. No, ya te lo miro yo, A no te ver, preocupes. un segundo. A ver, esto está perfecto, vale. Ya. ¿Cómo vamos a volver por aquí? Eso lo ponemos así. Vale, tú tira para atrás. Y te Voy a cambio yo la meterme aguja. ahora. Voy a tirar para atrás. A ver, espérate. Que como me ponga, como esto, estas cuestiones las puse ahora, me va a tocar vivir la ridiculez al máximo. Y con apure, si no, este tío va a llegar y me va a pegar una buena. Pero será perfecto, vale. Ahora marcha para atrás. Sí, hasta que pases, te cambio la Aquí. aguja y pasas para otro lado. Ajá. Ahí, perfecto. A ver. Inversor para atrás. Freno para atrás. Y meto. A ver, un poco a reversa. Vale, hasta ahora se lo. Hasta ahora pasa. Perdón, hasta ahora se pueden los vagones atrás. Lo que me preocupa es que ese vagón de allá lo casi casi que lo voy a agarrar en bajada.
No, no es tan largo tu tren. A ver. Espérame. Espérame. Que se vale, detenga, vete frenando ya. Que se detenga. Ya. Vale, cambiado. Perfecto. Ya. Brazos para adelante. Freno quitado. Y brazos para adelante. Brazos para adelante. Un poco fuerte. Y a ver. Bajo un poco el 30. Vale, ahora ya cuando pases, cambio la aguja para poder pasar yo. A ver. Y freno Madaleno. Vale, y detente. Este. Vamos a cambiar este. Bien. Pues ahí está. Detenido. Vale. Paso. En principio está bien. Y este está bien. Vale, pues voy a traer la locomotora y doy la vuelta. Y ahora cambio. Vale. Pongo bien todo. Intento hacer una curva mucho más amplia. Lo que pasa, va a estar complicado. Pero bueno. A ver si puedo hacerlo de alguna forma. Uy. Ahora, te digo, como la mía tiene ruedas dobles, yo te apostaría que pasa por ahí, porque justamente aquí había una curva cerrada y la pasó. Pero con los vagones y todo eso, creo que no, ¿eh? Yo te diría que a lo mejor sí, pero bueno. Oye, a si ver, mientras hago las maniobras... ¿Qué? ¿Quieres arriesgarte? Bueno, ya. Como quieras, ¿eh? Ya, pero espera que salga. Sí, no, no, espera que retire yo mis vagones. Y... Sí. Y si quieres arriesgarte, ya te digo, yo creo que no, ¿eh? Eso sí, antes de arriesgarte, por si acaso, ya sabes que con el problema este de reenganchar los... Grabo la partida por si acaso. Eso. Ya, pero conecta todos tus vagones y guardas. Vale. Frenado. Ahora cambiamos la aguja. Hacia allá. Vale. Y para adentro. Marcha atrás. Bueno, esto parece casi, casi de verdad una zona de maniobras de locomotoras. Sí. Entonces, esto... A ver, esta curva estaba así. Vale. A ver, tengo que coger algunas curvas... bien cerradas. Una aquí bien cerradas. Vale, frenado. Engancho. Yo creo que pasa. Vale, este está sin freno. Sin freno. Creo que era el último solo que tenía el freno. Exacto, vale. Pues me lo llevo. Y te dejo expedita la vía para que pruebes. Ya. Ya te digo, yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Ah, es verdad, que no he desenganchado. Me había enganchado al otro lado. Mierda. Cabo. Bueno, no pasa nada. Cabo.
Lo único, méteme el freno a uno de los vagones, porfa. Ya. A ver, si llego antes. Dale, bata. Y a ver, esto va. Oye. Enganchado. Uh-huh. Y quito freno. Aquí. Uy. Ah, bien. Y puedes salir. Ok. Y un vagón se fue a la sí. Crista. Acabo de verlo. A ver, este. Uy, se descarriló, se descarrilaron los dos. Bueno, no pasa nada. Los encarrilo ahora y ya está. Sí, ya te digo, es que esta curva va a estar complicada, ¿eh? Yo creo que... Ah, mira, va para adelante. Perfecto. A ver, puede generarme problemas estos vagones de aquí, pero yo creo que no va a ser para tanto. Creo, no sé. Pero en fin... Vamos a ver. Ahí, ahí está. Termino de enganchar y a ver si tira. Bueno, también puede ser porque igual estaban medio desencarrilados y al final han terminado por desencarrilar. Pero bueno. Uh-huh. Vamos a ver. Vale. Expedita, te voy a dejar ya la vía. Me quedo ahí parado. Ya, baja que salgas y voy. Ya. Ueja. Acabo de ver cómo un vagón casi se descarrila. Sí, porque has cambiado las agujas antes de que saliese el vagón de la zona. Ah. Sí, hay que esperar siempre. Vale, yo paro aquí. Perfecto. Ya, guarda la partida y sí, me meto. La guardo. A ver. Todo tuyo, ya está guardada. Ya, vale. Pues veamos si esto pasa. A ver. Eso sí, muy despacito, ¿eh? Que si no. Sí. A ver, voy a ir un poco despacio. Espero que no agarre vuelo. Coger un poquito con los. Frenos tal 12. Vamos a ver cómo pasa la. Si es que pasa. Es que la verdad es que la curva es muy uh-huh. cerrada. Sí. Sobre todo a partir uh-huh. de la mitad. A ver, veamos. Está. A ver, ahí. Uf. ¡Hueva! ¡Uy! Descarriló. Descarriló todo el tren. Ah, vale, vi una. Vi una. Freno para afuera. Pero bueno, el resto ha pasado. Sí. Vamos, tu tren ha pasado, pero ha descarrilado. Sí, ya te he dicho que al final sí. Esta curva es muy complicada. Vale, si quieres, podemos te encarrilo todos en tu vía. Ya ha dado la vuelta. Uh-huh. A ver si me claro, deja, que esa es otra. Si quieres, mira, encarrila el tren de tal manera como para que pueda yo dar la vuelta. Porque, claro, como mi idea era dar la vuelta con la locomotora sola, aprovechando que bueno, pero en fin. Ya se hizo el experimento. Tengo la Porter, pero no me la carga aquí. Igual es demasiado lejos. A ver. Ah, es demasiado lejos. Uy. Ah, mira, ya me deja. Ahora sí. Ah, vale. Ah, pero ya solo hasta aquí. Ah, la. Espérate, gírala. Eso.
A ver, lo máximo que me deja es hasta aquí. Pues aquí te la dejo. Yeah. Te voy a poner el freno a la Porter, ¿vale? Porque para que no se mueva. Sí, y ahí voy conectando. Y te voy metiendo, te voy poniendo ahí el resto de los vagones. Ya, freno de adeleno. Y es a la segunda, vale. Tengo que irme hasta fuera del todo. Vale, pero por lo menos para dar vueltas en locomotoras podemos decir qué pasa. Sí, la locomotora sí que ha pasado. Eso sí, ha pegado un bote del tender, pero bueno, por lo menos ha pasado. ¿Quieras o no? Uy. Espérate, que soy bruto. Y no cambié la aguja. Ah, y te ha descarrilado. Obvio. Pues a ver. Espero poder conectar esto porque si no voy a tener un problema. A ver, rewrite. Uy. Con la G cerramos aquí. Se me ha quedado un poco para atrás, pero y bueno, esto es lo que quiero. Principio. Aquí. Vale, vamos a por el siguiente. Uy. Vale. A ver, para salir. Y, bueno, lo bueno es que ando con acabando con cuestión de agua. Así es que no debería tener problemas para pasar. En teoría. Vale, ha entrado. Te los estoy dejando un poco separados porque no me deja dejarlos muy pegados, pero bueno. Como luego tienes que ir para atrás, ya. Tampoco hay mayor problema. Sí. Vamos a echar a este el freno, que está empezando a mover. Vale, freno. Freno Magdaleno. Y aquí va a venir. Ahí. Vale. Lo interesante, conectar esto. A ver. Antes que lanzar un poquito para adelante. Ahí. Ahí está. Perfecto. Y perfecto. Ahí. Alfiler. Vale, perfecto. Pues están. Ya tienes todos colocados de nuevo. Yo voy a rehacer ya la vía. A ver si hay alguna forma guay de hacerla bien. Vale, a ver. ¿Cómo? Creo que está bien así. A ver. No. No se conectó por lo que veo. El tema es que acabo. ¿Cómo lo hago para conectar este? Historia, uy. Solo me deja seleccionar a ver, deja ver si se conectó o no. No se conectó, que tiene que haber una forma.
A no ser que los puse al revés. O sea que esto tiene que ir con esto. Vale. Freno, esa marcha atrás. Ahí. Uy, le pegué el medio golpe. Pues no conecta. ¿Cómo era que se conectaba esta historia? Sigue siendo muy A ver. muy cerrada. Creo que hay que conectar aquí también. No me deja. Hola, ¿por qué no me dejas? Pues no sé si esto está conectado o qué rayos pasa. ¿El qué? Que no sé qué conecto, pero no me deja unir, no me deja colocar un pin o una fila, no sé qué diablo que conectar aquí. A no ser que yo esté bien conectado, no, porque se está bajando el agua, entonces no está conectado. La lotería, mi madre. ¿Cómo rayos conecto esta historia? Ahí sí, pero aquí. Solo me deja colocar esto, pero no me voy a colocar el alfiler. No entiendo por qué esta curva no deja jugar más con ella. Un segundo. La conexión de esta cosa. No suena. Entonces, ¿qué enlace me falta para que esto conecte? No entiendo. Sigue perdiendo. No, agua siempre te va a consumir, ¿eh? Desde ya. Desde siempre. Siempre que tenga ¿Qué? presión y la caldera, te va a consumir agua. Ya, pero es que el tema es que no entiendo. Porque, o sea, como que hay una conexión que falta que no me deja colocarla. Entonces, por eso ando ahí un poco. Vale, a ver si termino de poner esto y le echo un cable. Sí.
Epa. Ah, Ah, esto no, sigue por eso fuera. es. Para ubicar esto. Sé que tengo que acercarme Bueno, más. a ver, en teoría está mejorada esa curva bastante, pero bueno. A ver, espera, que te echo un cable. A ver, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué pin? ¿El del tender contra la locomotora? Sí, que como que no hace conexión bien. A ver, No, voy ya a está. mirar En primero cómo principio, quedó esto. ya está. A ver. El problema es que si tú le das más adelante te vas a dar cuenta que como que el tender no avanza. Mira, se desconecta. Ah, es que tienes dos pines. Vale. Espera, ponle el freno, ¿vale? El tender. Está con el freno. ¿Ya? Ya está, ya lo tienes. Ah, es con uno. Sí, solo necesitas uno. Claro, yo había puesto los... Te has metido en mala vía, ¿eh? Vale. Tienes que tirar para adelante. Ah, vale. Ah, bueno, es que no ha salido. Claro, es Ya. verdad, que no ha salido. Tienes que seguir para adelante. Tira para adelante. Y ya te hago yo los cambios de Espérate. aguja. Ya. Espérate, que me voy a mover. Ay, pero es que soy bruto. Que había puesto el freno, que soy leso. A ver. Y déjame los cambios listos para después meterme. Lo tengo que meter a la segunda. Vale, ya está. Te lo cambio. Y este Vale. a este. Y voy para Vale, ya atrás. tienes. Y oye, y consulta, ¿lo dejamos aquí o bajamos? Sí, no, no, lo dejamos aquí. Ya me he pasado el tiempo, quería haber Ya. marchado hace un rato. Te voy a poner el pin a este. Así. No tan rápido, hombre, no tan rápido. No, porque si no le vas a pegar un buen coscorrón a esto. Entonces, con frenos ahí, yo creo que deberían estar bien. A ver por ahí. Vale, vete suave. Ostras, vaya hostia que le has dado. A la Betsy. Vale. No, no, Ahí y con sigue frenación, tirando para perfecto. atrás. Ah, ¿sigo tirando? Ya. Sí, un poquito. Pero suave, muy suave. Ya. Ya. Uy, ostras, espérate. Ahí. Perfecto, y tiro más para atrás. Ahora, perfecto. Persona de 100 y... Ah, no, para atrás. Coño. Pégale para atrás. Ey. Sí, sigue, más para atrás. Espera. Ahí. Vale, perfecto, Y vale, ahí. enganchando. Se conecta allá. Y conecto. Vale, ya están. Pues